Saludos, 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 mi gente. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy bien, gracias a papá Dios. Mi gente, hace aproximadamente 2 meses y algo, les mostré un carro que había cambiado por un Kia que tenía, un Kia blanco que lo había cambiado por un Hyundai Sonata LF 2015. Ese carro que ustedes lo vieron aquí en el canal, también se lo estaré dejando por aquí, donde le mostré el Sonata LF 2015. Con ese carro duré aproximadamente 3 semanas. No por nada lo cambié, pero me gustó más este, un Kia K5 2016. Así que se lo estaré mostrando por aquí, mi gente. Primero vamos a empezar en la parte adentro para que ustedes conozcan de mi nuevo auto, un Kia K5 2016. Vamos allá, mi gente. Véanlo por ahí, mi gente. No tiene mucho combustible. Mire, mire, es el tablero. El millero. Mire, mire, mire. El Hyundai Sonata estaba igual de nuevo que este. Pero este, mi gente, este auto, este Kia K5 2016, esta es la caja moderna, no es igual que la de 2015. Ya esta varía por dentro y por fuera. Véanle el tablero, que no es igual al 2015, es muy diferente. Véanlo por ahí, vamos, me voy a desmontar del auto para que ustedes vean. Véanlo por ahí. Es muy diferente, mi gente, al otro auto. Este es el mismo color del otro, gris. Es lo mismo, mi gente, el mismo color. Dame abrir la puerta por aquí. Véanlo por ahí, mi gente. Siempre la música es la misma música que tenía en el Hyundai Sonata. Simplemente cambié el carro, pero la música es la misma. Véanlo por ahí, vamos a abrir el baúl. Véanlo por ahí, mi gente, la misma música del Hyundai. Véanlo por ahí, mi gente. Kia K5 2016. El frente varía muchísimo. Realmente no es el mismo frente que el otro. Este es un frente mucho más bonito. Estas luces que están viendo por aquí, esa no la trae. Esa yo se la puse. Digo, me la pusieron. Pagué para que me la pusieran. Las luces, se las mostraré cómo enciende, cómo se ven de noche, en la oscuridad, mi gente. Así que ustedes pueden ver el Kia K5 2016. Realmente es una pámpara, mi gente. Una pámpara. Así que vamos a ver cómo prenden las luces de noche. Mi gente, por aquí estamos. No está de noche, pero por aquí hay menos luz. Estoy en la marquesina por aquí. Así se vería, como quien dice, de noche, mi gente. Vean esas luces, estas que estamos viendo por aquí, tienen el valor como de $25, pero montarla salió alrededor de 60 a $70. Montarla cuesta más, mi gente, realmente.
se pasa mucho trabajo para no... hay que trabajar con cuidado para no dañar el foco, porque si te pones a ponerlo tú mismo, puede ser que termines perdiendo tu foco. Pues ahora vamos a ver cómo prenden cuando vas a doblar o cuando pones las luces intermitentes. Ahí está mi gente, esas son las luces intermitentes. Realmente se ve muy bonito, mi gente. Las luces son azules, blancas, como pudimos verlas, y también así amarillas. Cuando tú vas a doblar o cuando pones las luces intermitentes. Nada, mi gente, espero que este video les haya gustado. No olviden comentar aquí debajo qué les pareció mi nuevo auto. Hablamos ahorita, mi gente.